Afortunadamente tenemos el honor de poder restablecer comunicación después de casi 2 años. Te digo, Dani, que vos fuiste uno de nuestros primeros argentinos por el mundo. Y bueno, nuevamente te tenemos desde Alemania, así que súper felices. ¿Cómo estás, Dani? Bien, entonces el honor es mío. Pero muchas gracias por invitarme. Bueno, el público se renueva, como dice mi Telegram. Exactamente. Se largó a llover exactamente cuando obviamente íbamos a hacer la llamada. Así que yo lo saco a pasear así, con lluvia, sí, que es bien de Berlín, de hecho, ¿no? Bueno, esta lluvia es más tropical, pero ponele, es como muy berlinesco. Ya llevas una vida sólida, afianzada viviendo en Europa. ¿Cuándo te fuiste de nuestro país, Dani? Yo vivo acá en Alemania hace 4 años y entonces supongo que hace como 5 empecé a porque yo estaba justo, en verdad, conseguí un trabajo en una producción francesa y empecé a viajar mucho y viví como un año entre Buenos Aires y Europa, yendo y viniendo. Y bueno, pero hace 4 años di como el salto. Yo no sé si es mejor afuera, es distinto. Y eso es una lección muy personal. En mi caso, yo realmente sentí desde siempre, desde que estaba en la uni, desde que estudiaba en Buenos Aires y tal, que quería venir a Buenos Aires. Entonces, a Buenos Aires, a Europa. Entonces, ya, como cuando se dio la oportunidad, pegué el salto, digamos, ¿no? Yo tengo amigos que tienen posibilidades de venirse a Europa y se quedan igual en Buenos Aires porque les encanta también lo que hay ahí. Es muy personal, ¿viste? Pienso yo. ¿Qué recuerdos tenés de el primer momento tuyo como emigrante y como inmigrante en el país donde estabas? ¿Y cómo te sentís ahora que ya llevas un par de años viviendo afuera? Bueno, yo igual entré a Europa por la puerta grande. O sea, fue una cosa media así... bueno, cuando yo era chico, nosotros, viste, estaba chiquititas. Bueno, fue una cosa media chiquitita, rincón de luz lo mío. Yo audicioné para una coreógrafa francesa que es Mathilde Monnier, que es una muy prestigiosa coreógrafa de Francia. Y entonces, bueno, nosotros fuimos a... Entré a trabajar en los mejores teatros de Europa, a sala llena. O sea, fue un sueño prácticamente. Después, cuando decidí quedarme, por supuesto, ahí empezó la vida real. Y eso implica... Bueno, yo decidí quedarme en Alemania, no en Francia. Y entonces, bueno, aprender el idioma. Por ahí un poco... El shock cultural no es tanto porque, bueno, aunque no lo crean, en Crespo, cómo vive la gente, cómo piensa la gente, hay una cultura alemana muy, muy fuerte. Entonces muchas cosas del humor o de la falta de humor, o yo qué sé, no sé, un montón de aspectos me sonaban muy familiares en cierto punto. Aprender el idioma, pienso, alemán es un idioma súper complejo, que lleva mucho tiempo aprenderlo, mucha energía. Y después empezar de cero, otra vez. O sea, eso es un montón también, ¿no? Entonces yo tocaba en todos lados, iba con mi guitarra, ponía un tarro, juntaba plata, llegaba a pagar el alquiler como podía, tenía alumnos. O sea, como un poco... vamos por todo, ¿no? Después de unos años me siento muchísimo mejor, claro, por todo el proceso que uno va haciendo, ¿no? Cuando vivís en un país que no es el tuyo, o incluso si vivís en el tuyo, pienso que hay que lucharla un poco, ¿no? O sea, los artistas tenemos siempre que estar muy creativos, muy despiertos. ¿En qué otros sitios, Dani, además de Alemania, tuviste el honor de poder trabajar? Concretamente, mis dos países en los que trabajé, Alemania y Francia. Después, con las obras, cuando estás en tourné, cuando haces el tour y tal, obviamente visitas países. No sé, yo estuve en Austria, estuve en Bélgica, estuve en Portugal, estuve en Suiza, estuve en Dinamarca, estuve... Ay, no me acuerdo, no sé. Pero es todo, son todos vecinos, así que es como ir, qué sé yo, irse a Santiago del Estero y volver, más o menos. Claro, es todo como muy próximo, muy cerca. Sí, igual viste que, no sé, yo a veces entro a los teatros y cuando veo los teatros, de golpe digo, ah, la pucha, estoy acá, voy a actuar acá. Wow, como que uno no se da cuenta tampoco, pienso. Y lo cual a veces es una pena porque a veces uno se olvida de estar tan agradecido. Yo qué sé, uno está tan en la vorágine del trabajo, pero a veces me encanta entrar a los teatros y mirarlos y decir, vamos vieja, lo logramos, vamos uno más. ¿Con quién estás más conectado? ¿Con gente de habla hispana? ¿Con europeos? ¿Cómo se conforma eso tan importante que es como tu espacio de protección, la parte afectiva, la de cariño, la de amigos?
Bueno, yo qué sé, sí, la mayoría son latinos, claro. Uno se rancha enseguida con los latinos. No soy el más social del mundo. Después con el tiempo, obviamente, te vas haciendo otro grupo de amigos, yo qué sé. Yo ahora, acá también, ya hace 2 años que tengo mi pareja, entonces estoy muy tranquilo también. Traje a mi gata de Buenos Aires. Entonces tengo como mi casita y estoy tranquilo. Y tengo un montón de amigos también de Buenos Aires que están aquí también en Berlín. Y otros amigos que van llegando. También tengo alumnos, entonces yo veo al menos de 8 a 10 personas de distintos países semanalmente para ayudarlos a cantar y tal. Y entonces, bueno, un poco esa es la contención. Pero también es mucho, mucha cosa espiritual, supongo personal. Es un viaje que uno tiene que hacer y darse también solito el sustento. ¿Se extraña mucho estando afuera? Sí. O sea, yo... tengo 2 sobrinos y la tercera está viniendo. Si no está viniendo en este preciso instante, sí. Pegan el palo. Sí, le mando un beso a mi hermana pobre que ya está, que no puede más. Claro, y ahora que tengo mis sobrinos es como más todavía, ¿no? Yo me divierto tanto con ellos y entonces, bueno, trato de viajar ahora que la pandemia ya pasó un poco y que está todo un poco más, al menos, viable. Trato de viajar una vez al año, ese es el plan. Ahora vienen mis padres, por ejemplo, también, que esa es otra cosa buena, que ellos empiecen a viajar también un poco para acá. ¡Qué bueno! Y ahí vamos. ¡Qué bueno! ¿Adoptaste costumbres que sean netamente alemanas? No sé, ¿notás alguna metamorfosis en vos, alguna mutación? Decir, bueno, en esto me volví re europeo y a la vez en esto no lo negocio y soy argentino y en esto no me lo cambian. Puede ser. Bueno, lo primero que se me ocurre es tipo, lo que no transo bajo ninguna circunstancia es el mate. Yo mate siempre. Y quizás la parte alemana es la cerveza, que tomo mucha más cerveza de que estoy acá. No, en este momento, ¿hay algún proyecto que quieras compartir? ¿Algo que te gustaría, no sé, direccionarnos a alguna fuente donde podamos ver tu trabajo? Hoy mencioné el tema de la página web, que es un lugar donde volcás tu trabajo. ¿Qué proyectos hay o qué cosas que quisieras compartir con nosotros? Bueno, yo este año estoy bastante a pleno. Estoy con una producción en Francia que se llama Tumulus, así que voy a estar... O sea, las funciones claramente son acá en Europa, son en Francia y alrededores. Yo siempre publico todas las cosas en mi website. Es www.danielwendler.net. Igual, ahora justamente en los meses venideros lo tengo que actualizar y lo vamos a poner más bonito. Así que yo creo que básicamente síganlo ahí, porque yo también... Ahora, los próximos meses, voy a estar haciendo unas investigaciones escénicas que tienen que ver con mi cosa, que es básicamente la música barroca, que es lo que yo empecé a hacer mucho desde que estoy en Europa, y cruzándolo con la danza contemporánea, que es mi otro gran amor. Recibí un subsidio, básicamente, de investigación, y voy a estar invitando a muchos colegas geniales para investigar esos cruces de lenguajes entre, qué sé yo, música muy, muy, muy viejita y movimiento. Pero bueno, algo de toda esa información seguramente la voy a ir volcando en mi website a través de videos, o de textos o invitaciones a, qué sé yo, quizás vamos a hacer algunos work in progress, como algunas performances abiertas, pero bueno, eso de momento es todo acá. Ojalá que cuando vaya a Crespo, si voy con tiempo suficiente, o Argentina, pueda hacer alguna cosa también allá. Dani, de verdad que es un placer hablar con vos, estamos súper agradecidos, un honor tenerte con nosotros y muy agradecidos. Sí, ahora salió el sol, así que empezamos con lluvia, terminamos con sol, chicos. Esto también es Berlín, que en el verano está completamente loco y puede nevar, sol, 40 grados y después lluvia de nuevo. Es así. Bueno, gracias, chicos. Chao, un abrazo para ustedes también. Besote.